Aquel congreso de febrero de 2017 daba la sensación de que no se había tratado con la importancia que tenía, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo cuando llegó el llamamiento para este año, pues yo decidí tomar este tema, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener en cuenta que España es un país muy particular, donde las fuerzas centrífugas de España tienen una connotación más positiva que las fuerzas centrífugas. Y todo esto tiene que ver, pues, con la creación del Estado-Nación en el siglo XIX, con las guerras, con la incapacidad del nacionalismo estatal de crear una fuerza cohesionadora lo suficientemente fuerte, del surgimiento del nacionalismo periférico, etcétera, etcétera. Podríamos alargarnos y hablar un montón de todo esto, pero también podríamos hablar de la cuestión estatutaria durante la República, ¿no? O de la alianza accidental entre la izquierda y nacionalismo durante la Guerra Civil, ¿no? Entre el PNV y el PSOE para defender el Estatuto. Todo esto, ¿no?, hace que la cuestión nacional, ¿no?, las tendencias periféricas se consideren como positivas en España, y es algo natural que nos parece muy normal en España, pero que no pasa en todos los países, ¿no? Y luego también yo creo que en mi exposición hay que tener en cuenta que estamos hoy hablando de Navarra, ¿no? La Alta Navarra, que dentro de lo que es Euskal Herria, de la Baskonia peninsular, pues a veces se ha considerado como parte de la periferia, ¿no? Ese término es un poco manido, pero bueno. Sin retrotraernos hasta el siglo XIX, yo creo que es importante situarse en los años 50, 60, 70 del siglo XX, en los que se da un doble proceso de renacimiento en el mundo vasco, el proceso de renacimiento cultural y renacimiento político también, ¿no? Renacimiento cultural porque es la época en la que la cultura vasca sale del agujero, del profundo agujero donde se encontraba, ¿no? Y entonces es la época donde se crea el estándar de la lengua vasca, el Euskara Batua, es la época de la nueva literatura vasca, ¿no? Pues la poesía social de Gabriel Aresti,
la primera novela existencialista de Chillarregui, en Seitar Vitoria, ¿no? Pues, una serie de renovación cultural muy importante. Y también en la nueva canción vasca, los artistas plásticos vascos, la escuela de artistas plásticos vascos con Oteiza a la cabeza, todo esto influye, ¿no? Pero además del renacimiento cultural vasco, tenemos el renacimiento político del nacionalismo vasco, ¿no? Que se da de la mano del nacionalismo revolucionario de ETA, ¿eh? Que por primera vez, hay algún precedente previo a la época de la guerra y de la república, pero por primera vez el nacionalismo se liga a las ideas progresistas, y esto es por influencia de mayo del 68, de las luchas de liberación del tercer mundo, de la lucha obrera contra el franquismo, la huelga de Batas Echeverri tiene un impacto súper importante en ETA, etc. ¿No? Y a raíz de este nacionalismo revolucionario que usa la lucha armada para enfrentarse con el franquismo, pues bueno, eso ya es un elemento nuevo también, ¿no? Que provoca que el franquismo reaccione de manera violenta e indiscriminada, ¿no? Atacando con la represión a sectores sociales no solo de ETA, sino más amplios, más allá del propio nacionalismo, ¿no? Y esto, según señalan autores como Francis Jauregui Berry o Francisco Letamendía, provoca que se vaya creando una comunidad antirrepresiva, ¿no? Una comunidad nacionalista, ¿no? En el que, al ser golpeados por la represión de manera indistinta, todos se sienten parte de una misma lucha, ¿no? Más o menos, esa sería la importancia que tendría la represión, ¿no? Y entonces podemos hablar de que hay un cierto, de que se crea un vasquismo antifranquista, ¿eh? Existía un vasquismo antes de la guerra civil en Navarra, pero no era un vasquismo que significara que estuviera en contra del ser español. Los carlistas se sentían parte de la Vasconia antigua, pero eso no quería decir que no fueran españoles, ¿no? Pero este vasquismo antifranquista, que es más amplio que el propio nacionalismo, que es una especie de corriente de defensa de la cultura y de la lengua vasca, se va desarrollando, ¿no? y va fluyendo hacia la clase obrera y hacia la izquierda revolucionaria, ¿no? Y la izquierda revolucionaria, quiero decir con esto izquierda revolucionaria estatalista o sucursalista, como se llamaba en aquel entonces, va incluyendo la lucha por las libertades nacionales. Y es esta izquierda revolucionaria que es quien domina las luchas de masas durante el antifranquismo navarro, por lo menos hasta el año 77, que va adquiriendo esos símbolos antifranquistas y vasquistas que tienen una connotación positiva, rupturista y unitaria, ¿no? Por ejemplo, la Ikurriña, que es un símbolo nacionalista, inventado por Sabino Arana a principios del siglo XX, se considera bajo el franquismo un símbolo unitario de la lucha antifranquista y tiene una connotación subversiva, porque como está prohibida, todas las fuerzas antifranquistas, prácticamente desde el PSOE hasta el PNV y ETA, y también la izquierda radical estatalista, la usan. Y entonces la sienten como muy propia, ¿no? ¿Qué pasa? Que había diferencias en el sector radical entre la izquierda revolucionaria sucursalista, y ahora explicaré por qué le llamo así, la izquierda radical abertzale, ¿no? Es verdad que ambas culturas políticas están muy cercanas la una de la otra y la frontera entre ambas es muy, muy, muy delgada. Pero ambas forman parte de lo que podríamos llamar el mundo radical, ¿eh? Pero sin embargo, yo creo que esa frontera entre ambas culturas políticas existe. ¿Y por qué? Bueno, hay aparte un tema de autopercepción, ¿no? De yo no era abertzale o yo sí soy abertzale, ¿eh? Eso existía. Había una serie de reivindicaciones que eran diferentes para una cultura política y la otra. Estaba con un tema, por una parte, el tema de la autodeterminación, ¿no? La izquierda radical española, con sus filiales vascas, defendía el derecho a autodeterminación, ¿no? Y decían que defenderían lo que decidiera el pueblo vasco en un referéndum. En cambio, la izquierda abertzale lo que defendía era la independencia, y la autodeterminación no lo veían con muy buenos ojos, porque lo veían como una exigencia menor, ¿no? Como un paso intermedio que no. Y también estaba el tema de Navarra, ¿no? Si la izquierda revolucionaria estatalista defendía la autodeterminación, también la defendía para Navarra, ¿no? Y es que decían, a grandes rasgos, que si lo que había que hacer era un referéndum en Navarra y que ellos, a pesar de que estaban a favor de la unidad entre el País Vasco y Navarra, pues ellos defenderían lo que dijera el pueblo navarro. Para la izquierda abertzale esto era
una aberración. En la izquierda abertzale, convocar un referéndum sobre la vasquidad de Navarra o no era como convocar un referéndum, y esto lo dice literalmente el Betamendia, un referéndum sobre si uno era hijo o no de su madre. No lo ve. Y aparte estaba el tema del sucursalismo, ¿no? Para la izquierda revolucionaria estatal, lo más coherente con el internacionalismo proletario y con el leninismo era que todos los que los partidos revolucionarios fueran todos del mismo Estado. Y para la izquierda abertzale, sin embargo, eso era sucursalismo. Los partidos revolucionarios tenían que ser distintos de los partidos revolucionarios españoles, los partidos revolucionarios vascos y españoles diferentes. Pues bien, la izquierda revolucionaria navarra, sucursalista, digamos así, es un adjetivo feo, pero era el que se usaba en la época, era quien dominaba las movilizaciones de masas y del movimiento obrero desde principios de los 70 hasta las primeras elecciones. En el 77 fueron estos partidos, como la Organización Revolucionaria de Trabajadores, el Movimiento Comunista, la Liga Comunista Revolucionaria, Liga Comunista o PT, quienes dominaban las luchas del movimiento obrero en bajo el franquismo. Pero después, ya esto se mantuvo así hasta las elecciones, ¿eh? Ya al llegar a las elecciones hubo un trasvase, hubo un cambio del liderazgo de la base social rupturista, ¿eh? Digamos que es una época donde hay la percepción de que la represión ha cesado, aumenta la escalada terrorista de ETA, está el paro, son los primeros síntomas de la crisis económica, los primeros síntomas del desencanto, ¿no? Y entonces digamos que la izquierda abertzale, sobre todo en el entorno de la Brigada Tajuna, consigue hegemonizar todo ese sentimiento de desencanto, y entonces por eso hay un cambio, un relevo en la base social rupturista, un cambio de testigo, ¿no? Y esto se ve muy bien en las elecciones. En las primeras elecciones del año 77, ahí los que están en coleros son las diferentes candidaturas revolucionarias, no merece la pena que me pare ninguna. Fijaos abajo que en total la izquierda revolucionaria estatalista saca 45.000 votos en el año 77, y en el 79 pasa a 16.000 votos. O sea, casi 30.000 votos los pierde en apenas dos años. Y irrumpe con mucha fuerza la Brigada Tajuna con 22.000 votos. Hay una correlación muy interesante ahí, ¿no? De casi 30.000, 20.000 votos, ¿no? Que no todos irían en dirección a HB, podrían ir también a la abstención o al PSOE o lo que sea, pero una correlación muy interesante. Y se ve lo mismo en el caso de Pamplona, ¿no? Esto es en las elecciones del 77 y 79 de las generales y también las municipales, ¿no? Y eso, pues pasa de tener en el municipio de Pamplona la izquierda radical española, por decirlo de alguna manera, 19.000 votos, a tener apenas 5.000 o 6.000. Son casi 13.000 votos que se piden por el camino, y Herri Batasuna, en las elecciones municipales del 79, irrumpe con casi 18.000 votos, a punto de ganarle a la UCD como segunda fuerza en el Ayuntamiento de Pamplona, ¿no? ¿De dónde irrumpe toda esa fuerza, ¿no? Esa sorpresa tan grande, ¿no? ¿Cómo es posible si la izquierda abertzale no era una organización de masas, ¿eh? La izquierda abertzale era una organización prácticamente militar, no tenía capacidad de movilización. ¿Cómo irrumpe con tanta fuerza, ¿no? Pues se explica con esto, con ese trasvase de las bases sociales rupturistas. Y este cambio no es traumático en realidad. Yo creo, me da la sensación que los militantes, no todos los militantes hacen este recorrido, pero la base social y los militantes que hacen este recorrido no lo hacen de una manera traumática, sino que lo hacen de una manera coherente, porque han ido interiorizando el discurso vasquista. Los símbolos vascos, el curriña, la lengua vasca, los quieren como propios, como rupturistas, y además conciben a la izquierda abertzale como la nueva herramienta. Bueno, yo estaba hasta el 67 simpatizando con la URT o con el PT, pero a partir de ahora necesito una nueva herramienta, y esa nueva herramienta es el Herri Batasuna, y es coherente con, al menos los que lo han vivido así, dicen que hay una coherencia entre una y otra. Entonces, al título de esta ponencia, ya voy a ir concluyendo, le he puesto Ikurriña Natzea, ¿no? Ikurriña. Eso hace referencia al himno al Eusko Gudaria. El Eusko Gudaria, que es el himno del soldado vasco que se inventó para el ejército vasco de la guerra civil, ¿no? Y en una de sus estrofas dice: «Vasen gudaridanok Ikurriña Natzea». Vayamos todos los soldados a marchar detrás de la Ikurriña. Y me da la sensación que la izquierda revolucionaria hizo eso, ¿no? Se puso detrás de la Ikurriña y marchó tras ella. Y a modo de ejemplo he puesto esta foto,
que es un salto del Día de la Patria Vasca en el año 76 en Pamplona, es el Paseo Sarasate, y ahí vemos, no sé si es un salto de LC o de LCR. LC, ¿eh? Y es gente de LC desfilando detrás de la Ikurriña, marchando detrás de la Ikurriña, ¿no? Me parecía sugerente, ¿eh?, ponerlo así. Entonces, pues eso, resumiendo, ¿no?, que la lucha por las libertades nacionales tenía una connotación unitaria y rupturista, y durante los últimos años del franquismo, en Navarra, estuvo encabezada por la izquierda revolucionaria estatalista, por los partidos españolistas, ¿no?, comillas, y eran ellos los que tenían la capacidad de movilización del movimiento, ¿no? Y podríamos decir que se creó un vasquismo proletario, ¿eh?, un vasquismo antifranquista proletario. ¿Y la izquierda estatal dónde estaba mientras tanto? Pues en Navarra no tenían fuerza, al menos hasta el año 77, ¿eh? Se empiezan a ver síntomas a partir de la marcha por la libertad del año 77 o la semana pro amnistía. Antes de eso, la izquierda de Tale no era tan potente. Sí que tenían cierta referencialidad, porque se habían cargado a Carrero o por el tema de Benito Manzanas, pero no tenían capacidad de movilización de masas, digamos. Y el nacionalismo burgués, el PNV en Navarra siempre ha sido débil. Sí que existían ciertas iniciativas culturales, tenían unos centros de encuentro, unos puntos de encuentro y tal, y luego estaban pues, personalidades como Carlos Garaycochea, que luego fue el Lendakari, pero no eran muchos, ¿eh? Entonces yo creo que aquí hay un proceso comparable a la formación del catalanismo popular, ¿no? Se dice que en las primeras movilizaciones de la Diada Nacional de Cataluña, las primeras señeras en los balcones empezaron a ver en los barrios proletarios de gente castellano parlante, ¿no?, muchos de ellos inmigrados. Y luego también está el tema de la vampirización, que me gustaría comentar, ¿no? Algunos autores han hablado de que durante los 80, sobre todo en el tema de Vitoria del 3 de marzo, durante los 80 la izquierda abertzale como que vampirizó los actos conmemorativos, ¿no? Y que algunos les achacaban, a ver, si la izquierda abertzale no estaba en la iglesia del 3 de marzo en Zaramaga, en Vitoria, ¿no? Pero es que quien afirma esto no se da cuenta que la izquierda abertzale consiguió atraer a la base social rupturista que se creó en los últimos años del franquismo, porque la izquierda abertzale sigue manteniendo viva la llama de la ruptura. Y esto era más o menos lo que quería explicar. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Hablará sobre la creación de la Unión Cultural al Baix Camp. Bon dia o bona tarda. Gràcies per permetre'm parlar de l'Òmnium Baix Camp. Em fa gràcia també estar compartint taula amb gent del País Basc, amb gent de Galícia, perquè de fet sempre he estat vinculada amb el País Basc, vaig ser lectora de català a la Universitat del País Basc i bé, no sé, en aquests moments també estic preparant el llibre d'una catalana que van matar el 84 al Salvador, i la vida de la qual està vinculada amb gent del País Basc. Aquest estiu estava al País Basc parlant amb gent que l'havia conegut i tot. Per tant, sembla així que a vegades, no?, la vida et porta cap a determinats llocs. I bé, quan estava a la Universitat del País Basc, jo també compartia pis amb una gallega, perquè veia que era, o sigui, quedava com tot molt encaixat. Bé, en relació amb el tema, trobava interessant saber, jo soc de la Junta de l'Òmnium Baix Camp, i trobava interessant saber els inicis, perquè en aquests moments és evident que l'Òmnium de Barcelona, o sigui, l'Òmnium Nacional i totes les seus de l'Òmnium tenen un paper important, però hi ha hagut un moment, abans que comencés tota aquesta situació del procés, en què les seus, com a mínim, de l'Òmnium tenien poc sentit, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que intuïa que els inicis havien d'haver estat diferents i que els inicis, doncs, per tant, havien hagut de servir per alguna cosa també a les seus, no només a Barcelona, no? I aleshores, a partir d'aquí, no, em vaig interessar per ser, o sigui, aprofitant que em podia venir a parlar aquí,
em vaig interessar per descobrir-ho. Evidentment, he hagut d'anar a fonts orals de persones que van estar implicades en aquests moments i que en podien parlar, i si no, doncs, a les publicacions que hi va haver en aquell moment, publicacions de l'Òmnium o d'entitats que estaven vinculades amb tot el que s'estava fent, òbviament no altres publicacions en què potser no s'hagués pogut publicar el que es feia o el que es pretenia, i llavors a memòries, o biografies de gent doncs, que ja estava implicada en aquells moments, en tot el que explicaré, i que en aquests moments ja no hi és. A partir d'aquí, l'Òmnium Baixcamp neix una miqueta com a l'Òmnium Nacional, no? Que hi ha les classes de català, que hi ha un moment que doncs, Joan Triadú les va encaixar dins de l'Òmnium i tot queda com molt quadrat. En el cas de Reus, no? Que és l'Òmnium Baixcamp, no? La seu és a Reus, aleshores aquí passa una miqueta el mateix. Els inicis estan vinculats amb les classes de català. Xavier Amorós, a les seves memòries, explica, no? Que aviat, relativament aviat després de la derrota del 39, es van començar a interessar per la llengua, no? Hi havia doncs, sobretot el Xavier Amorós, el poeta Xavier Amorós, tant com també el Ramon Amigó, conegut com a filòleg i estudiós de la toponímia, i aleshores doncs, van començar a mirar a veure què podien fer per tal de promoure unes classes de català a Reus. I es van adonar que hi havia el Fòrum Joventut, que el Fòrum Joventut era una entitat vinculada a l'Església de Reus, i aleshores vinculat amb ells, no? Creen una entitat que es diu la secció d'estudis de Fòrum Joventut. Fòrum Joventut pretenia senzillament, no? Aglutinar els joves d'aquell moment de Reus, i això vinculats amb l'Església, doncs, intentar doncs, donar-los una miqueta de sortida, però sense que hi hagués un interès ideològic al darrere. Aleshores, a partir de que s'hi vincula, que això és l'any 64, que es crea aquesta secció d'estudis Fòrum Joventut, aleshores també es publica una revista que es diu Diàleg, i a través de la revista Diàleg doncs, ja es veu doncs, com sí que hi ha un interès, no, ideològic al darrere, sobretot vinculat amb el català, però també amb d'altres sentits. Aquí, per exemple, el Ramon Amigó, com també una altra persona que serà molt important per les classes de català a Reus, que és la Teresa Miquel, doncs ja comencen a fer articles que es publiquen a Diàleg i també es poden estar publicant a d'altres llocs en aquest mateix moment. Doncs allí deixen de manifest quina ha de ser l'actitud en relació amb la llengua i bé, representa que van fer forat, no? A partir d'aquesta secció d'estudis del Fòrum Joventut, aleshores també tot, no, agafant com força, ells també representen tota aquesta gent de Reus, tenen molt clar i moltes ganes i molta pressa perquè hi hagi unes classes de català que es consolidin, és quan neixen també les classes de català per correspondència, a Reus és això, eh? Tenen aquest neguit que fins i tot a vegades, tot i que estan en contacte amb el Joan Triadú i amb l'Òmnium Nacional, no es poden esperar a que els hi donin les ordres des d'allí i ells mateixos doncs s'avancen i realment bé, estan promovent unes classes de català per correspondència, o sigui, no només física, sinó per correspondència, però sobretot, i dic això perquè sobretot són les classes per correspondència les que tindran molta volada i amb les que s'implicaran molta gent de Reus per tal de fer conèixer el català per la gent de Reus i més enllà. Aleshores, clar, això quan parles amb la gent que hi està vinculada, no? Ho dic perquè a mi com a mínim, no? Quan m'ho explicaven no era una qüestió normal, en aquests moments potser, no sé, d'aquí 4 dies serà normal que torni a passar això, no? Però doncs clar, aleshores ells havien de, doncs si tenien X cartes que havien d'enviar per tornar-los la resposta dels exercicis que els havien d'enviar, havien d'agafar les cartes i anar-les posant de mica en mica en diferents bústies, no? O sigui que, bé, era una situació una miqueta complexa. Evidentment, dins del Fòrum Joventut, aleshores també hi ha d'altres coses, com que venen a parlar de cavall fort, i bé, es fan diferents tipus de xerrades que, doncs, que totes apunten cap al mateix camí. S'intenta el 65 fer un concurs literari,
Però aquest concurs literari, bé, Xavier Morós explica que ell treballava a l'empresa familiar, que és Les Amèriques, i que van anar a la botiga i li van demanar les forces policials i van demanar que els lliurés tots els premis que tenia per tal de valorar, perquè ell era jurat d'aquest premi literari. I bé, aleshores doncs, van entrar en un procés que es va acabar el 66, que van rebre doncs, l'ordre d'eliminar la revista aquesta Diàleg, però bé, fa gràcia perquè quan la consultes és una revista que està escrita doncs, bé, a màquina i que és molt poca cosa, no? Però doncs bé, malgrat tot, com que sabien que des d'allí s'estava doncs, promovent, encara que fos a molt petita escala, una determinada ideologia que no era la que interessava, doncs això es va tancar el 66 la revista aquesta que publicava, Diàleg, i aleshores sí que es dona autorització pel premi. El que també passa és que aquí al darrere qui hi havia era el rector, i el rector de l'Avicari, perdoneu, de la Prioral de Sant Pere, doncs que és això el que no em sortia abans, la Prioral de Sant Pere, és on estava vinculat al Fòrum Joventut. Aleshores, el vicari de la Prioral, que era mossèn Andreu Tomàs Ávila, aleshores se'l treu de mossèn de Reus i se l'envia a una població dels voltants. Evidentment, clar, tot això doncs, era possible, gràcies, i per això doncs, amb aquest senyor se'l va moure, no? Gràcies a la implicació del rector i també del prior, que en el cas del prior es deia Antoni Païra. Bé, tot això és com els inicis, que després doncs, acabaran desembocant aquestes classes de català en la creació de l'Òmnium Baix Camp, segurament també perquè hi ha aquesta situació no?, que se'ls limita la publicació, es depura el capellà, i bé, s'arriba la creació de l'Òmnium Baix Camp l'any 1979, que és on acaba repercutint totes aquestes classes. L'any 1971, aleshores, hi haurà de president de l'entitat, Ferran Poblepe, que era un otorrinolaringòleg, i ell el que va fer va ser doncs, pagar una, perquè es pogués tenir una màquina d'escriure i una secretària, que de fet era la dona de Ramon Amigó. Això ho tenien dins del centre de lectura de Reus. I després doncs, van aconseguir, quan entra un altre president, que és el Jordi Escoda, que arribarà fins al 1975, que aleshores serà el president del centre de lectura, bé, doncs, amb el Jordi Escoda aleshores s'aconsegueix anar amb la foto aquesta que teniu d'aquí, que és la seu que hi havia al carrer Santa Anna de Reus, que de fet era un pis que era propietat del Jordi Escoda. Després hi ha hagut altres presidents, com Andreu Sotorra, no? O sigui, a partir del 75, i d'altres, i de fet doncs, també s'ha passat per altres seus, i avui en dia, de fet, l'Òmnium Baix Camp està com en un lloc molt cèntric, perquè hi ha un senyor que va deixar tota la casa, tot l'edifici, que està a la plaça Prim, o sigui, més cèntric ja no pot estar, i va deixar tota la casa en herència a l'Òmnium. Bé, o sigui, tot ha anat evolucionant. Per tant, estem vinculant l'Òmnium a les classes de català, però evidentment hi ha molt més que classes de català. De fet, en una publicació que treu l'Òmnium, que es diu Fil per Randa, expliquen que tenen més coses i aquí fan tot un... expliquen que tenen tot això, el Fil per Randa, que és la publicació, cursos de llengua i cultura catalana, seminaris de professors de català, correcció, traducció i transcripció mecanogràfica, exposició permanent de material a escola catalana, equip d'assessorament per l'escola catalana, documentació i informació al servei del sector educatiu, informació a escoles d'estiu i cursets dels països catalans, projecció d'audiovisuals i presentació de material, venda de mapes i aules dels països catalans, organització de xerrades i conferències, calendari dels concursos literaris i escolars, emissions radiofòniques, actes i campanyes d'edat nacional, activitats populars a finalitats d'esplai, didàctiques i culturals, i col·laboració amb ajuntaments i entitats comarcals. Aleshores, a mi m'agradaria parlar una miqueta d'això, però evidentment no fem referència a tot perquè si no acabaria. Aleshores, sí que, per exemple, el concurs literari que comença l'any 1978, de fet hi ha moltes coses que comencen l'any 1978, ara ho veurem, el 1978 doncs, es decideix crear un concurs literari d'estat als més petits i hi havia un premi per cada edat,
aquest concurs literari anirà agafant volada, i doncs primer es feia Reus, després es farà el Baix Camp, i després agafarà, doncs bé, no sé, canviarà, i ja es farà doncs com per seccions d'edat, no només per una data específica, que s'ha donat el premi, i bé, fins avui en dia que encara es convoca aquest concurs literari, tot i que avui en dia doncs hi ha pujat més d'edat, perquè abans era pels més petits, i ara doncs és, arriba fins als 30 anys, que sí. Amb el concurs literari el que hi havia de bo és que es publicava i que doncs bé, hi havia molta gent que hi participava. Evidentment, doncs, avui en dia els objectius del concurs literari serien nosaltres, en aquell moment era que la gent s'animés a escriure en català des de petit. Després tenim, que això també és del 1978, amb la publicació aquesta Fil per Randa, que doncs aquí explicaven tot el que estaven fent, i a més també hi tenien una editorial a través de la qual explicaven una miqueta quin era el seu... la seva manera d'encarar la qualitat del moment. Després del Fil per Randa doncs, també tenim la nit de Santa Llúcia, que la 39a nit de Santa Llúcia l'any 1979 es va fer Reus, al Teatre Bertrina, o sigui, al Centre de Lectura, i aleshores, clar, els encarregats d'organitzar aquesta entrega de premis doncs, van ser l'Òmnium Baix Camp. O sigui, ells expliquen que, clar, com que eren els encarregats d'organitzar, no van tenir temps ni de sopar ni de res, que hi va haver un intent de boicotejar l'acte perquè hi havia unes persones que estaven patint el tancament d'una empresa d'olis de Reus i doncs volien aprofitar-ho per entrar i per fer saber quin era les seves protestes, no? Quina era la seva situació. De totes maneres, es va aconseguir finalment parlar amb ells i doncs, que entrés només una persona, que ho expliqués i que marxés i ja està. I bé, i llavors doncs, tot va anar bé. Aquesta és una fotografia això, del sopar, perquè hi havia sopar també, el dia aquest de l'entrega dels premis que era el Teatre Bertrina. Aleshores, com a altres activitats, tenim simposis juvenils, no? Que aleshores, per tal de fomentar el català, no? El que es fa és demanar a les escoles, veure si els seus alumnes volen doncs, participar en debats. No? Clar, avui en dia la gent, diguéssim, que la veus cada dia dels pobles del voltant, no? Del Baix Camp, però doncs, aleshores entenc no? Que devia ser com més complicat, la gent aleshores s'allotjava, no? Passava la nit a casa d'altres alumnes, de Reus, i era com tota una gran efemèride d'aquests simposis en què doncs, el que es feia era debatre i parlar en català sobre el tema que els tocava i que llavors doncs, se'ls deia quan estaven allí si havien d'estar a favor o en contra del tema. D'altres coses? És igual. Això d'aquí m'ha sortit així com una mica descol·locat. Però bé, hi havia també l'espectacle Rialles, s'ha descol·locat, ho dic perquè hauria de sortir aquí, però doncs no sé. L'espectacle Rialles, que això va fer que vingués, per exemple, el Tortell Poltrona a Reus, o bé, no sé, la companyia Xip-Xap a fer pallassos. Després també doncs, hi havia un cicle de cinema, amb Cinefòrum, diguéssim, que doncs, el que feia era projectar pel·lícules en català, que és una cosa, segurament, no?, de totes aquestes coses, o sigui, això m'avanço, diguéssim, ja faig les conclusions, les faig ara, però diguéssim que de totes aquestes coses que vaig explicar, no?, després s'ha institucionalitzat tot, no?, o sigui, les classes de català, i per això, el que deia, no?, enllaç amb el que deia al principi, no?, hi va haver un moment que l'Òmnium, com a mínim les seus de l'Òmnium, molt de sentit tampoc tenien, perquè, bé, a l'Òmnium va estar amb encara si hi havia classes de català, per exemple, però ja hi havia les classes de català, la Centre de Normalització Lingüística, llavors, bé, no sé, en tot cas el que es feia era que es parlava amb ells i doncs, bé, va, vosaltres quin espai horari no va ser, perquè així doncs ho agafem nosaltres, no? Però doncs ja està, poca cosa més. Tot això que vaig explicant, diguéssim, es va anar institucionalitzant, no? Les classes doncs, de català, evidentment, ja se n'encarregava la Generalitat i d'altres coses ho ha anat normalitzant la Generalitat, excepte segurament això del cinema, d'acord? Avui en dia encara doncs, poder veure normalitzadament pel·lícules en català és una cosa complicada. Després, doncs bé, hi havia la participació de 5 minuts diaris en un programa d'una nova de Ràdio Popular
que doncs, ells expliquen que feien, que gravaven en una classe de manera super rudimentària i que doncs, si podien, evidentment, no gravaven 5 minuts i ho donaven, sinó que gravaven més d'un programa per cada trobada que feien a casa d'algú. Després també hi ha conferències que feien, participaven en campanyes, bé, tot això que ja he anat dient, així ho dic molt ràpid. El que sí que trobo interessant, potser, no, és que doncs, hi havia recitals musicals. Dins d'aquests recitals musicals cal destacar el que, per exemple, va venir... Va venir Lluís Llach, que per exemple en una ocasió, que és una ocasió que recorda especialment el que s'està vivint en aquests moments aquí, perquè feia 3 dies que havien pres, acusats a Madrid, acusats de terroristes, el Tirandera, el Lluís Albert Pont de Rubinat i el Josep Mariner. I aleshores amb aquell recital de Lluís Llach, òbviament, doncs es va fer referència a això, no? que precisament recorda molt la situació actual. Després també es va participar, diguéssim, tot i que no s'organitzava, però doncs sí que es va participar en el Congrés de Cultura Catalana de l'AISCAMP, que es va fer a Cambrils, que això, tot i que em surti el text mogut, aquí havia posat el logo del Congrés de Cultura Catalana del l'AISCAMP, i també es va participar en el centenari de Joan Puig i Ferreter el 1982 a la Selva del Camp. I això era una miqueta el que us volia explicar. Ja us he anat dient les conclusions, per la qual cosa doncs, ja queda tot dit. Gràcies. Trajectòries polítiques d'un partit d'esquerra de la dreta. Bueno, gracias. Un placer compartir mesa y compartir también este espacio. Bueno, simplemente dar unas pequeñas notas sobre un partido político desconocido, me imagino, fuera de Euskal Herria y también incluso dentro de la propia Euskal Herria, que se llama DAIA, ¿no? Que viene a ser Blanquilla, en euskera es Blanquilla Abertzale y Abertzaleen Alderdia, en castellano sería Partido de los Trabajadores Abertzales Revolucionarios. Bueno, es un partido que surge en el año 74, fundamentalmente de la escisión que se produce en ETA Quinta, fundamentalmente los entornos del Frente Obrero de Guipúzcoa, Frente Obrero de ETA Quinta, antes de la escisión de la propia organización, ya atravesada por múltiples facciones desde la propia creación de ETA Quinta, con sectores que abrazan abiertamente el marxismo-leninismo, otras corrientes libertarias, podríamos hablar de esas corrientes de ETA Quinta asociadas a la revista Gatazka o a los entornos de Belcha, que es un militante de estas corrientes libertarias. También a sectores milis, que no estaban, o militaristas o militares, que no estaban conformes ni con la proyección que se estaba produciendo al convertir la organización ETA en una organización político-militar, y tampoco con progresivo una reducción del discurso de clase que se podría estar produciendo en los sectores del Frente Militar de ETA Quinta. Por tanto, antes de la propia escisión entre los polimilis y ETA Militar, pues surgirá una escisión, o se formará una nueva escisión del Frente Obrero, fundamentalmente, como digo, del entorno de Guipúzcoa, que confluirá con antiguas escisiones del propio Frente Obrero y con, como digo, con esos sectores no conformes ni con ETA, ni con la nueva formación que plantean los políticos militares para ETA Quinta, y ni tampoco con las nuevas con los nuevos planteamientos que tendrán los grupos del Frente Militar de ETA Quinta. Por tanto, bueno, la fundación se produce en el año 74 y su asamblea fundacional, la asamblea fundacional de este partido, se producirá en Suberba, en Donestein, en el año 74, como digo, en agosto, para ser exactos. Bueno, los pasos de DAIA, la importancia de DAIA dentro de la izquierda de Chale, viene en estos primeros momentos a traducirse en la propia formación de un sindicalismo abertzale en esta época, ¿no? Básicamente era una idea que ya se estaba produciendo en el propio Frente Obrero de ETA Quinta. Se habrían formado progresivamente durante el año 74, sobre todo también nuevamente en los entornos de Guipúzcoa, básicamente en Urola, en los entornos de Urola y Eibar. Y que primero serán organizados básicamente por el Frente Obrero de ETA Quinta, y cuando se produzca esa escisión guipuzcoana, pues será DAIA que progresivamente también entre a organizar estos núcleos, ¿no?
la aparición propiamente de estas nuevas organizaciones, a pesar, bueno, los UGARRA, que son las publicaciones de LAIA, el Boletín Exterior de LAIA, dirá que, bueno, básicamente estos nuevos sindicalismos abertzales, este nuevo sindicalismo abertzale, que en un primer momento se llamará OCA, perdón, COA, Comité sobre los Abertzales, y será, bueno, básicamente será una organización que LAIA atribuirá a los principios del 74, aunque posiblemente sea posterior. Básicamente se produce aquí una disputa sobre cuál debe ser el papel de este sindicalismo abertzale, de estas COA, o LA, que nos queda también, se nos nombrará después. Básicamente se produce una competencia con ETA político-militar, una vez la escisión de ETA Quinta se ha producido, para saber cuál es el papel que debe tener este sindicalismo abertzale en las nuevas luchas obreras que se están produciendo, ¿no? Fundamentalmente a finales del 74, donde progresivamente hace aparición este sindicalismo de Horreta Abertzale, o que aglutina o que encuadra progresivamente a los trabajadores se manifiestan abiertamente como abertzales. Y básicamente hay una competencia entre los polimilis, ETA político-militar y LAIA. Por tanto, las corrientes que desean arrojar o rebajar los postulados del primer sindicalismo abertzale, basado fundamentalmente en la reivindicación de la independencia y del socialismo, es decir, la construcción de un Estado vasco socialista e independiente, lógicamente, frente a esas posturas que mantendrá LAIA y los militantes de ese nuevo sindicalismo abertzale que defienden esas posturas, frente a las propuestas de los políticos militares que serán rebajar los postulados de ese sindicato para, digamos, encuadrar un mayor número de trabajadores en él, y que será la corriente más o menos triunfante, vamos a decir mayoritaria, dado que las COALAC seguirán su trayectoria, básicamente yéndose a las corrientes más asamblearias o de la autonomía obrera. La corriente instrumentalizada, por así decirlo, por esta política militar, pues formará el nuevo sindicalismo, que es el sindicato de la izquierda abertzale actual, ¿no? Que es LAB. Esto con toda la propia trayectoria que tiene LAB, y que no vamos a entrar en ella, que lógicamente tiene una evolución distinta, es decir, no es el sindicato actual, el sindicato que se forma en esos momentos, pero tiene una trayectoria distinta. ETA político-militar, en su idea instrumentalizada de, digamos, dinamizar o canalizar, mejor dicho, las ideas sobre cuál debe ser la propuesta futurista de la izquierda abertzale, siempre es la formación armada más, digamos, que más proyecto puede plantear en estos momentos a la hora de llevar a cabo a puerto una de las dinámicas que se están produciendo en el movimiento social, es decir, canalizar ese movimiento social, y plantean en la abril de 1975 dos propuestas, ¿no? Una sería Rico y Batasuna, para aglutinar a la izquierda radical, y por otro lado sería el BAT, que sería para organizar a todos los grupos de la izquierda de Chale, básicamente a LAIA y a los partidos políticos que posteriormente formarán EJAS, que será otro partido de izquierda abertzale, pero que no tendrá una connotación tan de clases, sino más bien se asumirá como propio el socialismo abertzale, y tendrá más o menos como sujeto revolucionario, sujeto de la revolución, el pueblo trabajador vasco, sin entrar en más disquisiciones sobre la clase trabajadora propiamente. Algo que sí, por supuesto, se dará en LAIA, que es un partido que se concibe desde el inicio como un partido abiertamente de clase. Ahora bien, hay que destacar, esto es importante también, que es un partido atravesado por dos facciones muy importantes. Por un lado, una corriente que desea formar un nuevo partido vanguardia, es decir, formar un nuevo partido abiertamente marxista-leninista, mientras que otra corriente propugna por elevar la propuesta de LAIA a las corrientes de la autonomía obrera. Y bueno, básicamente son las dos facciones que en este momento todavía conviven con dificultad, pero conviven en este partido que es, digámoslo así, en estos primeros años un partido que aglutina varias tendencias, más que un partido nítido, nítidamente cerrado o con una proyección ideológica nítida, ¿no? Clara. Las luchas antirrepresivas de los años 74-75, fundamentalmente preservar la vida en Chiquio Taheri, básicamente incentiva la unificación de la izquierda abertzale, o por lo menos la formación de coordinadoras o formación de grupos
unitarios, ¿no? Son los ejemplos de los comités abertzales, que serán el origen propiamente de los ASK, que posteriormente tendrán un recorrido distinto y tendrán un papel importante dentro de la propia discusión sobre lo que debía ser el CAS y la propia coordinadora abertzal socialista, es decir, el CAS. Laia, digamos así, es proclive o forma parte de esta nueva coordinadora Berchales, sin embargo es muy renuente a formar coaliciones, a formar iniciativas con la izquierda radical. Por ejemplo, en el Euskal Herriko Ibatzarra, que digamos que será una efímera propuesta que canaliza aquellas demandas que había realizado el político militar, pues no participará. Laia presenta un programa a la coordinadora abertzale socialista, es decir, al CAS, que es claramente el más de izquierdas dentro del bloque de las organizaciones que forman parte del CAS, ¿no? Es un programa ambicioso que llegará a ser rechazado por ETA militar y que Laia definitivamente, digamos que ETA militar está en contra de un programa demasiado cerrado, de un programa demasiado radical, y Laia en este momento se quiebra, ¿no? Porque la propuesta que sale adelante para formar lo que luego se denomina el programa CAS, es decir, la iniciativa CAS, será un programa que será básicamente el programa de ETA político-militar, que el resto de fuerzas, entre otras ETA militar o EJAS, que es el partido del que hablaba antes, aceptarán definitivamente. Y Laia, una parte de los militantes de Laia es presionado a aceptar ese programa. Y en este contexto es cuando se produce la ruptura de Laia. Es decir, los dos sectores de los que antes hablaba, tanto el sector más proclive a formar un nuevo partido vanguardia, mientras que la otra sección es una facción más directamente relacionada con la autonomía obrera, pues lógicamente los militantes de la autonomía obrera no aceptan que se instrumentalice o que se genere un programa que a todas luces considera que se está sustituyendo la capacidad de iniciativa del propio contrapoder obrero, de las propias clases populares a nivel de base. Por tanto, consideran que la aceptación del programa CAS es una renuncia, mientras que los sectores generalmente más proclives a la formación del Partido Vanguardia asumen que, bueno, la capacidad de iniciativa de la izquierda abertzale debe dotarse de un programa rupturista, pero sí de un programa, es decir, un programa que lleve a puerto o tenga unos objetivos claros sobre lo que debe ser la ruptura desde este movimiento social. Por tanto, bueno, la segunda asamblea del otoño del 76 se produce la ruptura definitiva de Laia entre dos tendencias. Por un lado, Laia es, que cae en los ambientes autonomistas, en donde formará parte junto con otras organizaciones, como la Organización de Clases Anticapitalistas, Catasuna, las Juventudes Abertzales Independentistas, GAI, mientras que Laia Bai pues, propugnará a partir de entonces la creación de un partido vanguardia. Aquí entra nuevamente este partido en una disputa con otras organizaciones, entre otras ETA político-militar. ¿Por qué? Al concebir esta parte del Laia Bai, es decir, los que aceptan el programa del CAS, estos mismos militantes están propugnando por la formación de un partido vanguardia que en sí entra en competencia con las propuestas de ETA político-militar establecidas en la ponencia de Ochagavía, en la cual se decía que había que formar un nuevo partido vanguardia. La cuestión es que chocan básicamente porque ETA político-militar quiere no supeditar la formación de un partido afín a su postulado a organizaciones ya existentes. Y por tanto Laia Bai, los militantes de Laia Bai, los Laia Sí, de los que aceptan el CAS, el programa del CAS, entrarán en contactos con ETA político-militar fundamentalmente en la zona del Goierri para tratar de organizar ese partido vanguardia. Pero lógicamente ETA político-militar rechaza esa propuesta, entendiendo que el único partido posible debe ser un partido desdoblado de la propia dinámica de los polibilis. Y es ahí cuando se forma el partido EIA, del que participará después Mario Mendía, digo por tener alguna referencia famosa. Las elecciones del 77, por tanto, ante las elecciones del 77 ya se dibujarán tres sectores de la izquierda de Chávez. Por un lado, el sector del bloque vanguardia, digámoslo así, que será encarnado por EIA y también por las dos ETAs, hay que decir, ETA militar y ETA político-militar, dado que ETA militar todavía se mantiene esas posturas,
un sector, podríamos denominar izquierdista, es decir, un sector que acepta un programa mínimo, sin embargo tiene todavía una idea muy clara de que el contrapoder debe ser en gran medida la vía con la cual lograr la ruptura con el régimen, y un tercer sector que sería la autonomía obrera, es decir, un sector que propugnaría claramente por la ruptura desde el contrapoder obrero, por la formación de un contrapoder, una insurrección desde el punto de vista de base. La ley de la reforma política, por otro lado, sí asume, tiene la negativa de los tres sectores de la izquierda abertzale, de esos tres sectores, y una vez se dibujan ya claramente en el horizonte las elecciones del 77, la IABAI condiciona dentro del CAS, dentro de la coordinadora, ella propone que la participación electoral debe estar condicionada a la amnistía total, a las libertades democráticas y a la propia legalización de los partidos que integran el CAS. Esas propuestas serán el 6 de febrero del 77 y será. Bueno, tengo que resumir mucho la cuestión. Digamos así que Laya encarna básicamente uno de los sectores de la izquierda abertzale, uno de los sectores en los cuales se divide en tres grandes ámbitos de este movimiento social, y que a lo largo de su trayectoria política tuvo en sus inicios una orientación, una de las orientaciones que motivó la formación del bloque de la autonomía obrera, asociada a la izquierda abertzale, que en palabras de Pedro Ibarra pues será uno de los será el bloque más importante de hecho de la izquierda abertzale, y otra de las propuestas será el IABAI, que tendrá a bien formar un nuevo partido vanguardia en donde entrará en colisión con las propuestas de ella. Sin embargo, las propuestas de esta Laya vanguardia, de esta IABAI, traerán en el progresivo reflujo de la movilización social rupturista que esta organización se vanguardice, o digamos, tenga una tendencia mucho más importante de cara a la cómo aglutinar o cómo encuadrar las bases para la ruptura política una vez la reforma ya se ha consolidado. Esto fundamentalmente entra en colisión no solo con ETA político-militar, sino ETA militar. Hemos dicho antes que ETA militar, digamos, que tenía las mismas opiniones sobre la construcción de un partido vanguardia que podría tener ETA político-militar. Sin embargo, en el reflujo de la movilización, una vez que los ambientes asamblearios han retrocedido en su dinámica política, ETA militar se comienza a concebir su posición ya no solo desde la posible formación de un partido vanguardia, sino como la creación de un bloque dirigente, y es ahí donde la ponencia de CAS, bloque dirigente, es importante, ya que concibe la nueva posibilidad de abrir una ruptura una vez la reforma se ha consolidado desde los ambientes de los movimientos sociales. Y por tanto, ETA militar, que había iniciado su trayectoria política desde un punto de vista cercano a las posiciones del partido vanguardia que pudiera tener ETA político-militar, hace el camino inverso al IABAI y acaba simbolizando, como se reflejó por ejemplo en los sucesos de Rentería, en la asamblea de Rentería, donde los ambientes asamblearios propiamente empezarán a concebir a ETA militar como el último, lo que antes hablaba Imanol, la última trinchera, por así decirlo, de la posibilidad de un gran rechazo, en palabras de Marcus, ¿no?, del gran rechazo a todo lo que se estaba proyectando desde la reforma. Y es importante también concebir aquí, esto sí que me gustaría decirlo para acabar, las ideas que se tienen en la izquierda abertzale sobre los bloques, ¿no? Porque los partidos vanguardias acaban asumiendo progresivamente la consolidación de la reforma, es decir, aceptan, digamos, las categorías de la dominación. Es decir, son partidos que aceptan la reforma política como un hecho dado, y solo a partir de la reforma se puede concebir la ruptura, mientras que las organizaciones que van derivando o ambientes más de contrapoder, el caso mismo de Arriba Casuna como última trinchera del gran rechazo, se conciben a sí mismos como elementos de contrapoder que organicen ellos la propia ruptura. Es decir, no que se integren en las instituciones, no que se integren en los poderes que permite la reforma, sino más bien
como núcleos a partir de los cuales imaginar una nueva ruptura política con el régimen. Es aquí también donde se conciben las dos ideas de progreso, ¿no? Una idea que entiende el progreso como un hecho dado, como una temporalidad dada, que no se puede retroceder, sino que hay que asumir que el tiempo avanza y por tanto hay que adaptarse a él, mientras que las posturas de Ribatasuna, las posturas más rupturistas a este respecto, conciben que hay que no remontarse al pasado, pero sí rechazar esa temporalidad que nos lleva a asumir las cosas tal y como son, es decir, no asumir la categoría de la dominación, sino a plantear nuevas categorías a partir de las cuales organizar esa cultura. Y básicamente. También al tiempo, y ahora es el momento del público para que les haga sus intervenciones, forma de preguntas, de comentarios, no, preferentemente no de monólogos, que den un poco de juego al debate. Quería hacer una pregunta relacionada un poco con la génesis de la lucha obrera, radical, libertaria, etc. Y cómo esta génesis se contrapone o se extiende dentro de los planteamientos nacionalistas. Es decir, cómo esta convivencia evoluciona o se corta realmente, ¿no? Entonces, este dilema, digamos, existencial entre el radicalismo obrero y la bandera, ¿no? Un poco por aquí. No sé si es una pregunta muy extensa también, pero bueno, un poco. Sí, bueno, yo diría que en el caso vasco, ¿no? Lo que fundamenta la posibilidad de concebir la nación vasca dentro de los núcleos obreros y más particularmente porque en la autonomía obrera es el compartir, como ha dicho Imanol, una misma lucha, o más que una misma lucha, un mismo cuerpo de represión, es decir, un mismo sujeto, digámoslo así, ¿no? De hecho, en el caso de ETA, cuando concibe el pueblo trabajador vasco, lo está concibiendo así, es decir, concibe no una subjetividad obrera exclusivamente, sino una subjetividad que es plural, que está basada en la unión de todo lo que no cabe en el franquismo. Y por tanto, creo que es un elemento básico por el cual dentro de incluso de los bloques de la autonomía obrera es capaz de concebirse la nación e incluso reivindicar la independencia. Porque la independencia, digámoslo así, es la lucha contra el propio progreso histórico del Estado que ha dado como resultado el centralismo. Y la única forma de ponerse a eso, la única forma de concebir un sujeto en negativo, por así decirlo, frente al sujeto positivo que nos ha, de la subjetividad de la modernidad o del sujeto del centralismo del franquismo, es la única posibilidad es concebir desde todo aquello que no cabe. Por eso es importante, por ejemplo, en el caso del País Vasco, en el caso de Euskal Herria, la idea del pueblo trabajador vasco como un pueblo al cual no solo las luchas obreras o las luchas nacionales son enganchables, por así decirlo, sino también las luchas feministas, las luchas ecologistas, y en la trayectoria de la izquierda abertzale se asume así, porque no es una unión de luchas, o sea, no es una unión de sujetos, no es una unión, es una unión, para mi gusto, o sea, a mi entender, de luchas, es decir, es concebir las distintas luchas, todo aquello que no cabe, y afirmarlo o positivizarlo desde un punto de vista contrario a lo que ha sido la idea del Estado español, ¿no? La verdad que no podía explicarlo también. Vale, yo en el caso navarro, por ejemplo, digamos que el proceso de nacionalización de la clase obrera vasca culmina justo cuando las luchas obreras están en reflujo, cuando en el 77 se aprueban los pactos de la Moncloa en el 78, tal y cual, todo esto, y el reflujo del movimiento obrero, el paro, la reconversión, entonces arrecia un montón y la lucha por las libertades nacionales entonces se siente mucho más. Pero se siente parte de una misma lucha, porque los caciques que están en la diputación franquista, que han estado al servicio de la burguesía y quieren impedir que Navarra y Euskadi sean parte de la misma comunidad nacional, ¿no? Luchar por la libertad nacional es estar en contra de esos caciques que están en la diputación.
yo que tengo bastantes preguntas que hacer, pero primero un comentario preliminar sobre lo que ha dicho Manuel sobre el tema de la construcción nacional del Estado español, que se ha sido un tópico, ¿no?, el de la organización, el fracaso de la nacionalización. Pero yo creo que más que un fracaso, digamos, el proceso largo desde 1800, ¿sabes?, del siglo XVIII en adelante, creo que también la existencia, digamos, del cuarto movimiento nacionalista tiene que ver también como una reacción a un proceso de nacionalización muy agresiva que hace el franquismo, utilizando de forma, digamos, el lenguaje un poco de la calle, que es una cuestión de por cojones. Yo creo que eso es lo que queda también el reflujo y la cercanía, digamos, la existencia de este movimiento y la cercanía de la izquierda radical, que no va a ser solo un elemento de Navarra, Cádiz y Cataluña. En el caso de, por ejemplo, el PT, el Partido del Trabajo en Andalucía, va a ser uno de los vertebradores del primer, digamos, nacionalismo popular que no había existido nunca, ni con Ray Infante, pese a que después se queda aquí en el mundo, ¿no? Luego, otra cuestión que quería preguntar es sobre la relación que va a tener ese entorno de Daya es con Comando Autónomo, que creo que ha quedado un poco a lo mejor fuera de... pero creo que es interesante también comentarla porque hay también otra trayectoria después y yo creo que es interesante. Luego, otra cuestión más que quería preguntar. Sobre la hegemonización de Herri Batasuna de los movimientos populares, ¿no? ¿Hasta qué punto hay una hegemonización, digamos, por ese trasvase natural que tú dices, de militantes que han estado luchando en un ambiente radical y ven en la aparición de HB, aunque también hay algo antes con Euskadi por Izquierda en su primer año cuando está el MC, ¿no? O sea, pero en esa aparición de HB, ¿cómo ven, digamos, de alguna manera esa naturalidad, pero también cómo el entorno de los mili, de Herri Batasuna, de alguna manera también trata de quedarse con el pastel? En el sentido de, por ejemplo, los movimientos que van a estar asociados al principio, o sea, o que se van a asociar a partir del 80 a Herri Batasuna, como puede ser LAB, como puede ser ASK, como que anterior, 77, etc., al final hay una hegemonización que también tiene que ver también con una competencia entre esas dos, entre mili y polimili, y también con una lucha muy descarnada. Las sedes de LAB se asaltan por ambas partes, o sea, por ambos sectores de conflicto aquí, se asaltan unos a otros en la sede. O sea, que no es simplemente que diga, no, es que tu proyecto alcanza más hegemonía por la fuerza del proyecto en sí, sino también porque hay estrategias políticas como lo que hablaban ayer de la hegemonización de los movimientos obreros en la charla. Sé que mucho de Euskadi, pero es que nos conocemos por eso, que la casa. Bueno, sobre los comandos autónomos, sí, es verdad, no sé si claro, pero sí, lo tenía en la comunicación esta. Bueno, básicamente es una de las propuestas, bueno, una propuesta, sí, que se hace sobre la finales del 77, junto con, por ejemplo, la convergencia asamblearia, de la CNT, de las Catasuna, la OCA de Vizcaya. Digamos que es la unión de militancia que no cabía en otros sectores, digámoslo así. Bueno, la propuesta de que tenga que ver con una opción armada dentro de la autonomía obrera, que es también una cosa interesante de estudiar. Y bueno, sobre lo que decías de la competencia en los sectores que se van generando, bueno, yo creo que la principal o lo más importante a decir sobre ello es la idea del bloque dirigente, ¿no?, dentro de esta militar. Es concebir, por ejemplo, las juventudes. Lo que se me ha quedado por decir es que Daya Bay planteaba dentro del CAS la construcción de un partido de vanguardia, dentro del CAS, que instrumentalizara tanto al CAS como a Herri Batasuna. Es decir, hay que crear en Herri Batasuna, dado que nos hemos unido a ESB y a ANV, que son partidos, digamos, socialdemócratas o de centro-izquierda, Chávez, pero de centro-izquierda o socialdemócratas, vamos a construir una vanguardia que será nítidamente del CAS. Contra esas propuestas se posicionará ETA Militar, porque considera que crear un partido vanguardia en estos momentos no era lo adecuado, y en segundo lugar porque era una forma de extraer militantes para la organización. Cuando se plantea, por ejemplo, la creación de las juventudes del CAS, las juventudes del CAS se plantean, para Daya se plantean como una protoorganización para unirse orgánicamente a un partido vanguardia, mientras que para ETA Militar se conciben como una organización sectorial del CAS. Es decir, es una organización que puede proveer de militantes a ETA Militar. Y eso lo explican en las ponencias del CAS, es el propio Argabra el que dice eso, que Daya lo que está tratando de hacer es instrumentalizar para sí las juventudes de la izquierda del Chávez.
Mientras que ETA Militar lo que plantea es que las juventudes de la izquierda abertzale deben ser unas organizaciones independientes porque son militantes que pueden, una vez dejen de ser jóvenes, una vez dejen de militar en lo que posteriormente será Jarrai, pueden militar en cualquier organización dentro del CAS como bloque dirigente. No sé si me explico lo que quiero decir. Y los militares en su cartera. Eso es, los militares en su cartera, vamos a decirlo así, porque además es algarra que lo dice así. O sea, no es una cuestión de que asumamos. No, es así. Entonces, la IA lo que está planteando es: bueno, lo que queremos nosotros es una organización juvenil para un partido futuro. Se acabó. Y eso también se coincide mucho con, por ejemplo, en una de las asambleas, la IA directamente tachará de auténtica estupidez lo de mujeres del CAS. Las mujeres, las propias feministas que están dentro de la asamblea y presentan sus primeras ponencias en las asambleas de la IA, pero qué estupidez es esta de mujeres del CAS. No podemos sectorializarnos dentro del CAS. Nosotros somos un movimiento, somos abertzales dentro del movimiento feminista, se acabó, muy buenas. No somos mujeres que nos debamos extinguir del movimiento general. Esta es una concepción que tenía ETA Militar sobre la construcción del bloque, ¿no? Que posteriormente, posiblemente fuera de Euskal Herria, es la única izquierda abertzale que se conoce, que es la izquierda abertzale asociada a ETA Militar. En gran parte porque la autonomía obrera, la izquierda abertzale que pudiera haber la autonomía obrera, por ejemplo, en el caso del KEA, mucha militancia acabará en la, por tanto, cuando acabe la posibilidad de formar un contrapoder, un sindicalismo abiertamente rupturista, muchos acabarán en la. Y lo mismo pasará con Gai, que se acabarán muchos en Jarra. No sé si me explico. Cuando acaba esa posibilidad de un bloque a la izquierda, del bloque izquierdista de la izquierda abertzale, lo que pasa es que esos dos bloques se acaban. Máxime cuando EIA, que planteaba Euskadi Ezkerra, cuando se planteaba un partido de vanguardia, lo que acabó por ser es un partido unido al PSOE. Claro, entonces la única izquierda abertzale que quedó después de todo este proceso es la izquierda abertzale muy ligada a ETA Militar, o muy ligada más que a ETA Militar a la idea del bloque dirigente, es decir, el CAS como un bloque sectorial de distintas facciones de movimientos sociales, de organizaciones sectoriales en las que discuten sobre la estrategia del propio movimiento, también con la propia idea del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, como idea de vanguardización del movimiento, en contra de las ideas sobre más de una organización más de base, de la propia izquierda abertzale. Yo quería decir, por ejemplo, al parecer, en los primeros años de Herri Batasuna es una coalición bastante abierta y flexible. Tiene una imagen donde los partidos que participan en esa coalición no tienen tanta presencia y donde los independientes, que tienen mucho carisma, tienen mucho peso. Y de hecho, yo he encontrado gente que era autodeterminista, que venía de la Izquierda Radical Española, que se empieza a mover en esos entornos. Pero luego ya hacia el año 83 y tal, hacia principios de los 80, ETA Militar disciplina Herri Batasuna ya cierra esa imagen ambigua, incluso antes. Pero los primeros años tiene esa imagen ambigua y luego ya los milis disciplinan y cierran esa imagen ambigua. ¿Qué? En el 88 también. Sí, claro, con Hasik y tal. Así que me tengo una hostia, bueno. Sí. Pero eso. Y yo, porque no parezca que no guardiese su marido de Donosti, y hacer un paralelismo con la presentación de Unión Cultural, el tema de las clases de catalán y de euskera en el caso navarro o vasco en general también tiene mucha importancia, ¿no? Porque hay una conciencia de que en los años 60-70 de que la lengua vasca está en retroceso y que hay que recuperarla, entonces se crean las ikastolas y las gauescolas, que son como las escuelas de aprendizaje de lengua vasca para niños y para adultos. Y ahí surge una dinámica vasquista, como decía antes, ¿no? que es muy interesante. Solo por hacer paralelismo y que no sea, bueno, los biólogos. Un apunte al que está hablando de la constitución de Herri Batasuna. En Cataluña, Herri Batasuna llega a tener 200.000 votos a unas elecciones que son justo antes de la atentado de Pericol. Y aquí, si entrevistas a militantes obreros que hicieron campaña por Herri Batasuna en esas elecciones, te explican la dificultad que tuvieron para volver a entrar en sus empresas y decirle a sus compañeros, después de una bomba en un barrio obrero, que en la calle hay un montón de víctimas
de clase popular, etcétera, que siguieran trabajando con la construcción de un partido radical de escala nacional coordinado con el de Batasuna. Y esa ruptura aquí, en concreto en Cataluña, es clave en ese momento. Pero ya es a lo largo de los 80, cuando crece la violencia, cada vez se hacen actos más indiscriminados, cada vez el régimen democrático tiene más legitimidad entre la población, ¿no? Estábamos hablando un poco de antes de eso, pero es verdad, o sea, y el bajón que pega el HB en las siguientes europeas es terrible. Y de hecho aquí quien hacía la campaña a favor de Riu Batasuna eran el Movimiento Comunista de Cataluña y la Lliga Comunista Revolucionaria, junto con gente del MDT y tal. Eso también tiene mucho que ver con que el Movimiento Comunista y la Liga Comunista Revolucionaria tengan origen en decisiones de ETA, donde el peso militante más fuerte, donde más militantes tiene, sea en el País Vasco, precisamente. Yo me doy la palabra un momentito para preguntarle a Inés si podías comentar un poquito, y si lo tienes localizado, un poco todo este movimiento que has relatado, ¿no?, del Foro de Juventud, de estudios que desembocarán en Òmnium a partir del año 71, una del año 71 hasta el 75, que muere Franco, que eran 4 años, hasta el 77, ¿no?, que eran 6 años. Es decir, la vinculación a todos los movimientos políticos que se da, que este espacio tiene. O sea, mencionaba, por ejemplo, a Sergio Moros. Sergio Moros es una persona destacadísima de la Asamblea Democrática del Baixcamp. Has mencionado a Jordi Escola, ¿no?, que entiendo que ya era el presidente de Òmnium Cultural, pero no me ha quedado claro el año, pero en cualquier caso está presidente del Club de Lectura. Jordi Escola es la persona que desde la Asamblea Democrática del Baixcamp crea Convergència Democrática en toda la comarca, ¿no? Sin embargo, Xavier Moros, por ejemplo, es una persona que, a pesar de que Jordi Pujol le hace este ofrecimiento, él se niega, porque él dice que es de izquierdas. Y luego comentabas también el tema de los simposios de juveniles. Claro, a partir de cuándo, de qué época son esto. Por preguntarte precisamente, digamos, la relación que tiene Òmnium con esa coordinadora intercomarcal que se crea en el año 76, auspiciada por la Juventud Comunista de Cataluña, que es la Juventud del Sud, que ya desde el año 71, 72, había venido propiciando encuentros a nivel comarcal e intercomarcal de organizaciones juveniles. Esta será la base desde la que crecerán las asambleas de Cataluña locales a partir particularmente del año 75, y será la base, digamos, que la Unión de Pagesos misma, a partir del año 75, 76, digamos, utilizará para implantarse a lo largo del territorio. Te pregunto precisamente porque vienes de Reus, vienes del Baixcamp, ¿no? Esto en otras comarcas no lo encontramos tan nítidamente, pero esto mismo que tiene Reus con toda su área circundante es muy claro. Y nada, si podrías hacer una pincelada más política de este espacio. Ah, y una última cosita. La sección de estudios, esta no tiene que ver con el centro de lectura. Vale. He encontrado documentación, ¿no?, que desde el centro de lectura, de la sección de estudios del centro de lectura, contactan con el sur, diciendo, mira, nosotros estamos haciendo estas cosas, estamos investigando por aquí de Reus, de nuestra comarca, y en el sub no nos vamos a meter porque no somos comunistas, pero vamos, que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Año 65, 66. Vamos a preguntar muchas cosas, no sé si me recordé de todas, ¿eh? A ver. La secció d'estudis, per exemple. El centre de lectura es basa en seccions. Vull dir que és fàcil que confonguis perquè es basa en seccions, però hi ha les seccions, doncs, no sé, de geografia, la secció de llengua i literatura, que al llarg del temps s'ha dit de diferents maneres, o sigui que abans només es deia secció de llengua, ara és una secció de llengua i literatura, i tal, però la secció d'estudis és senzillament perquè necessitàvem, com crear la secció d'estudis del Fòrum Joventut, necessitàvem crear com una entitat que s'inclogués dins del Fòrum Joventut, però doncs que havia de tenir un nom, no?, perquè doncs això, naixien o ja estaven mig nascuts, però s'havien d'integrar allà dins com una cosa que tenia un nom. I aleshores doncs això, busquen a secció d'estudis del Fòrum Joventut.
Llavors, a veure, què m'has preguntat? L'any dels simposis és el 82, comencen els simposis, i es van fer durant 4 anys. Llegeixo, el 1982 va anar sobre medi ambient i lleure, el 1983 sobre delinqüència juvenil, festes populars i tradicionals, el 1984 sobre drogues i el 1985 sobre què pensen els joves. Aleshores, les voluntats, i això ja som la primera pregunta sobre la política, i jo penso que aquí senzillament el que es pretenia era fer xarxa, no? O sigui, que coneixes els uns amb els altres i precisament a través de les classes de català per correspondència, que clar, tot comença a través de, o sigui, com l'Òmnium mateix, no? Les classes de català comencen a través del Fòrum Joventut vinculat amb l'Església, doncs moltes de les classes de català per correspondència i molts dels contactes a través de que per enllaçar amb els pobles, que això també enllaça amb una altra cosa que abans es comentava sobre els aplecs a l'entorn del CIDA, a l'entorn de Reus, doncs, a l'entorn de Dret del Gavi, també tot sempre funciona al voltant de la... O sigui, els contactes amb els pobles comencen sempre, o s'intenten, si més no, a través de, dels mossens, dels capellans. I a partir d'aquí, aleshores, doncs és possible que hi hagi, que aquest contacte es vagi eixamplant. Però jo penso que precisament això, el Xavier Moró, socialista, el Jordi Escó de Convergent, són gent, i de fet a Reus hi ha persones que tenen perfils molt diferents, com l'Antoni Borreig, que era, o sigui, era franquista, el que passa que defensava el català, i era poeta i escrivia en català, aleshores, doncs això, tenim entitats molt diferents, persones, vaja, molt diferents, que representen entorns polítics molt diferents i que aquí el que es tractava era d'unir-se en el que els unia, que era la llengua, no? Perquè en aquest cas estem parlant senzillament d'això, de la llengua, i a partir d'aquí, doncs, precisament a vegades un obria el camí a l'altre, no? O sigui, precisament un cop que tenia contactes amb els àmbits, doncs podia llavors intentar treure multes o denúncies que tenien d'altres companys, no? Com per exemple, doncs, això que hi ha Xavier Morós, l'Ascens i el Ramon Amigó, que eren coneguts com la Triple A i que aquests van rebre de denúncies del govern civil. I llavors, doncs, això, jo crec que eren gent d'àmbits diferents, però que s'unien per tal de defensar la llengua, perquè aquí sí que hi havia, doncs, unanimitat, no? De la mateixa manera que en tota la recuperació cultural catalana a Reus i al Baix Camp, doncs això, no? També hi ha, doncs, persones que són molt d'anar a l'Església i d'altres persones que no volen saber res, i en canvi, doncs, quan es tracta de pensar la llengua, llavors sí que van tots a la una, no? I bé, i sí, com sigui el que es tracta, que és el que deia al principi, és de crear xarxa, de conèixer els uns als altres, i a partir d'aquí, potser en algun altre moment, no? doncs o sigui, va bé tenir aquests contactes per alguna altra qüestió, com poden ser els aplecs de Paret Delgada, que són... Depèn de què és, és primer, depèn de què és segon, no? Però doncs això, que aleshores, doncs, a partir d'aquí que ja hi ha uns contactes establerts, pot ser més fàcil que les coses, doncs, tinguin més... més seguiment, diguéssim. No sé si m'has preguntat alguna altra cosa? No, 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 més o menys, diria que ho respostes. Sí, no, bàsicament l'interès. La pregunta era digamos, la creació d'esta red, no? de la xarxa territorial sobre el que crece Òmnium Cultural, hasta qué punto no es preexistente en algunos campos y en otros la crea ella, ¿no? Entonces, por ahí luego pueden circular ideas políticas, organizaciones, etcétera, ¿no? Porque yo creo que el Jordi Escoda lo explica muy claro en sus memorias, la petición que le hace Jordi Pujol, de decir, bueno, ahora que tenéis toda esta red, créame el partido, ¿no? Y vamos, ya si, simplemente si podías ahondar en esto. Bueno, Jordi Escoda, de fet, això també era una pregunta que em feies, no? El Jordi Escoda, ell és president de l'Òmnium als anys 70, ara no sé especificar en quin moment, però penso que potser és el 74 que hi entra i el 75 ho deixa, perquè el 75 segur, perquè llavors és president del Centre de Lectura. I després ho tornarà a ser president de l'Òmnium Baix Camp. D'acord? O sigui, això, el que passa és que l'Òmnium Baix Camp també hi ha un moment en què es canvia el nom, i es posa l'Òmnium Baix Camp precisament per, jo crec, o sigui, per enllaçar-ho tot, perquè quedi més clar que hi ha aquesta voluntat, que suposo que també funciona així també tots els òmniums, d'arreu,
que tenen el nom de la comarca, per tal que quedi més clar que és una voluntat de no centralista de Reus i ja està, i aquí ens quedem, sinó d'arribar a tot arreu, no? De ser oberts i això, aquesta xarxa que deia. Bueno, yo no sé si conocen un grupo de autonomía obrera. Cuando hablábamos de LAI, que era un grupo que tenía sobre todo fuerza por Castilla y León, era un grupo de liberación a partir de CIX. Y bueno, creo que no lo has comentado. Y bueno, que hablando con algún militante de Salamanca, me comentaba que sí que había militancia en Euskadi y que llegó a integrarse en CAS y de hecho que tenía algún recorte. Bueno, eso por una parte y solo... Yo sabía de liberación, creo que había estado en la OCA de Vizcaya, que era la organización de clase anticapitalista, pero no sé si estuvieron en el LAI, en el militar, o sea que si sí, esa información... Y luego ya por tal que me resulta muy curioso esta división que hace, bueno, la división entre LAI, ABAI como... el partido de vanguardia frente a la EAS como más de la autonomía obrera y que un poco también comparándolo con otros partidos y entrevistando a otras formaciones también de la autonomía obrera, entrevistando a este militante me decía que en Liberación también había una facción dentro de que era un grupo ya mucho más enfocado hacia la autonomía obrera, un grupo más hacia hacer más un algo más como un grupo político centralizado tal, y una tendencia tal. Y de la misma forma, de OIC, otro militante de la zona, me decía que hubo una lucha terrible entre las plataformas anticapitalistas con una tendencia mucho más libertaria frente al partido. Que, no sé, me parece interesante siempre, que siempre exista esa tensión entre la tendencia hacia una mayor vanguardia y una mayor autonomía. Sí, casi una tendencia natural, ¿no? También mucho tendrá que ver, tiene que ver de hecho con las propias movilizaciones que se den, es decir, con los propios flujos de la movilización o de la acción colectiva, ¿no? Es decir, en el caso de la IA no solo era la propuesta de un programa del CAS, sino también pues bueno, se había producido casos como el 3 de marzo, las movilizaciones que hubo, el propio magma que se estaba generando ya dentro de la autonomía, lo que en muchos casos también estiraba hacia Zapata, ¿no? la cuestión de generar un contrapoder, es decir, había una la propia movilización de base creo que tiraba mucho hacia imaginar la posibilidad de abrir ese contrapoder, al construir una vía insurreccional que tuviera que ver mucho con la construcción de un contrapoder sobre la base, ¿no? Y por ejemplo en el caso de Rival Basuna, ya que hemos estado hablando también del tema, una de las últimas propuestas que se harían sobre el tema de, digamos, para contraponer al estatuto vasco, ¿no? Sería el Euskal Herriko Batzarra, la Asamblea Nacional Vasca, ¿no? Que era una asamblea que pretendía ser una asamblea paralela, más que una asamblea, era una asamblea para redactar un nuevo estatuto vasco que no tuviera que ver con la representatividad que había dado, la representatividad del 15 de junio que había dado el estatuto vasco actual, el estatuto de Gernika. Por tanto, sí, creo que tiene mucho que ver y estas iniciativas creo que tienen que ver con la propia movilización social y en el caso de Laia Bay, en este caso, de Rival Batasuna, mucho también con el propio refugio, es decir, con el descenso de la acción colectiva. Porque creo que las últimas propuestas que se hicieron sobre la posibilidad de crear un contrapoder, la propia Laia Bay dirá que son, digamos que son ideas excéntricas, ¿no? Porque ya la reforma, digamos que era imparable. Entonces las propuestas del auto, ya no había tensiones, las tensiones que hablas tú, porque quiero decir, en esa época ya no había posibilidad de construir un contrapoder o una vía insurreccional que no tuviera que ver con la instalación de esos propios partidos en la estructura de la reforma, ¿no? en el propio Parlamento Vasco, las propias Juntas Generales Vascas, o bueno, en cualquier otro ámbito del Estado, ¿no? Cualquier institución generada a partir de esa reforma. Entonces, bueno, sí, digamos que sí, son dos tensiones que yo creo que sí se mantienen, ¿eh? Tienen que ver, como digo, yo creo mucho también con la propia dinámica de la sociedad, con la propia
la propia dinámica de los nuevos movimientos sociales que se generaban en la época. Una cosa que acabo de recordar, cuando yo estaba por allí viviendo en mi lugar, había un escuché de un militante que decía que había una parte del área que se había convertido en Laya. Sí. Pero quería preguntarte por eso un poco, porque este hombre comentaba algo, yo era referencia que tenía en lo que había en su momento, las siglas que él me decía no cuadraban con las que yo le digo por otro lado. Y creo que algo interesante también, y puede ayudar también a completar este mapa de lo que fue el área. Y además una cosa que también no han mencionado, pero creo que es evidente también, es que el área al fin y al cabo es el segundo partido de la izquierda rechazada, en el sentido de fundación como partido. Porque el primero sería NU en los años 30, ¿no? Y con matices, porque estamos hablando de muchos matices, pero digamos de abrir ese espacio por primera vez cuando León Pino es muy conservador. Y luego el AIAC como, digamos, como partido, no como movimiento, como otro tipo de, sino como partido, la del día, no se me refiero. Así que ya me da toda la caña que quieras y no, no es caña. Lo que digo es que, bueno, por ejemplo, la NV es un partido, digamos, que hasta en los años 30 no asume un anticapitalismo, ¿no? Digamos que es un partido que no nace con esa idea, es un partido liberal, es decir, lo que es anticonfesional, básicamente. El ala anticonfesional no vinculada a ese tradicionalismo del Partido Nacionalista Vasco en ese momento, ¿no? Luego sí, posteriormente le llevará, sobre todo durante la época de la transición, incluso con el programa de los años 30, sí, hacia ese anticapitalismo un poco. Sí, en el caso del AIAC, por ejemplo, el AIAC como tal, bueno, de hecho es que el AIAC es, yo como lo no más sin tratar de decirlo, pero el AIAC tuvo otra escisión. Y a partir de esa escisión surgiría una corriente que no, dentro de las dinámicas de las propias asambleas, una facción que no aceptará, bueno, pretenderá que las asambleas no suman los votos mayoritarios del resto de asambleas, y otra de las organizaciones de las que surgen derivadas del AIAES será el AIAC, que será más cercana, digamos, a los postulados de la primera DAIA, y surgirá en la primavera del 71. Y será una organización que posteriormente, bueno, se vincule también con las cartas UNA y otras organizaciones, pero que no tendrá mayor recorrido, es decir, es una organización que no prospera, al igual que las otras corrientes extendidas, se extingue con la propia extensión de los movimientos sociales, a la que la sociedad con la economía. Por tanto, bueno, creo que sí, es un dato, pero bueno, lo más interesante quizás del AIAES es cómo considera a Arribatasuna, por ejemplo, como una ensalada interclasista, ¿no? Es decir, es como, vale, el AIAES se queda, pero digamos, quiero llevar esto a mi casa, es decir, a instrumentalizarlo a partir del Partido de Vanguardia, llevarle una dinámica que no se quede en el mero populismo del pueblo trabajador vasco y no sé qué, sino llevarlo a nítidamente de clase, somos la clase obrera vasca. Sin embargo, la IAES y posteriormente la IAC serán organizaciones que directamente rechazan cualquier tipo de... Es más, rechazan todo lo que venga de la izquierda rechazada y asociada al CAS. Creo que eso es lo más relevante, más allá de que luego, bueno, la IAES tenga esa pequeña escisión y luego se funde la IAC. Pues son organizaciones que no llegan a prosperar en ningún caso. Bueno, yo quería preguntar un poco sobre el final del AIA, ¿no? Y la trayectoria posterior de la gente que tuvo el AIA, ¿no? Si más o menos sabes casos concretos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se habla de ASI, pues te dicen a la cabeza unos cuantos nombres y tal, ¿no? El del AIA apenas, ¿no? Era un partido bastante más clandestino, por así decirlo, ¿no? Los dirigentes apenas salían a la opinión pública, ¿no? Tienen sus publicaciones y demás, pero tampoco hay caras visibles, ¿no? En lo que es fuera de la IA. Y luego otra reflexión es sobre todo eso, ¿no? Hay un periodo, ¿no?, entre las elecciones del 77 y la formación de Arribatasuna, en la que hay una gran movilización social, ¿no? Que está la marcha por la libertad, toda la lucha contra la esclavitud y demás, ¿no? Y ahí surgen tanto las gestoras pro amnistía como modelos de grupos de barrio, ¿no? Que en muchos casos eran contrarios a los partidos. Pero hay distintas visiones, ¿no? Y como en esa época es cuando se produce la primera ruptura entre el sector pro ella, ¿no? Y la política militar y el sector ya más pro gas, ¿no?
Hay distintas organizaciones, se ven las gestoras y demás, ¿no? Y cómo en la casa pues consigue atraer a todos esos grupos, ¿no? A todos o a una parte importante de esos grupos. Sí, bueno, sobre las gestoras por amnistía, bueno, la misma idea que tenía sobre el propio dirigente paramilitar, de hecho, en los documentos de ASK se dice explícitamente que hay que asumir que las nuevas gestoras por amnistía, una vez que se produce ese reflujo de la movilización social, deben ser asumidas como parte del bloque dirigente, es decir, deben ser instrumentalizadas por militantes que no estén asociados a ella o a cualquier otra, o incluso de la izquierda radical, es decir, porque las gestoras por amnistía y hay militantes, y hay bastantes militantes de la izquierda radical. Por tanto, se trata de, digamos, pasando de ser unas gestoras que son muy, digamos, que forman parte de muchas personalidades de Euskadi, ¿no? Euskal Herria, a ser una organización, una formación más dentro del bloque, ¿no? Y de asociarlo mucho a la izquierda del Chale, cuando en inicio, bueno, eran más o menos organizaciones que estaban compuestas de militantes de varias tendencias, ¿no? Y sobre el papel final de Laia, bueno, esto también asociado con las propias elecciones que me preguntaba sobre las nuevas corrientes que se producían en estos momentos, en la segunda semana por amnistía. Por ejemplo, la segunda semana por amnistía será el elemento clave que diga a Laia Bai que no debe presentar sus elecciones, porque hasta entonces, bueno, su postura era condicionada ante las elecciones, pero a partir de estas movilizaciones, la marcha por la libertad, tal, será el momento en el cual Laia Bai diga, ostras, aquí hay base como para no presentarse a las elecciones y sacar, digamos, esto adelante, ¿no? Creo que es importante en ese sentido. Laia Bai hasta bien tarde no mantendrá una posición nítidamente vanguardista en este respecto, porque cree todavía que es posible armar un contrapoder a la reforma. Y por tanto, de hecho, en una de las asambleas, en esta asamblea que tiene lugar en mayo de 77, esta asamblea abiertamente promueve la formación de una asamblea de trabajadores, es decir, una asamblea a partir de los comités de Batuchaela, etc. Bueno, organizaciones, digamos, sobre la base que tuvieran una representatividad distinta a la que pudiera surgir del junio del 77. Por tanto, bueno, incluso la IA en estos momentos todavía mantiene esas dos almas asociadas, una a la autonomía y otra a la posibilidad de la vanguardia. Sin embargo, bueno, una vez se produce ese quiebro, ¿no?, de la movilización, pues acabará optando por lo que optó desde la aceptación del programa CAS, que es por la vanguardización de la estructura, ¿no? Y sobre el papel final de Laia, bueno, es verdad que es una organización muy, muy opaca, digamos, no militante, quitando el Restagaz, la Arrazaba o alguno más, pero no es una organización que tenga mucha militancia conocida, digamos, incluso tampoco actualmente, que hayan participado actualmente en la izquierda de Chaga, al menos que yo conozca, si alguien sabe, pues estaré encantado de venir, ¿no? Y bueno, sobre el papel final, también muy conectado a lo que ha escrito Aymaral sobre la conferencia de la izquierda radical con la izquierda de Chale, ¿no? En ese reflujo de la movilización. Sobre todo porque, bueno, a partir del 83, si no recuerdo mal, se formará Solán, que es una tradición que, bueno, recoge los restos, digamos, de otras formaciones políticas. Y estoy hablando con restos de, por ejemplo, de Nueva Izquierda, que es la decisión de Euskadi Kosquerra, cuando Euskadi Kosquerra promueva su unión con el Partido Comunista y acaba al final en el PSOE, ¿no? Quiero decir, Laia Bai, de hecho, acabará su proyecto político, el partido acabará disolviéndose en esas estructuras de Euskolan, a partir de las cuales quería formar un bloque a intermedio entre Herri Batasuna y Euskadi Kosquerra, que fracasará. Y fracasará la coalición y fracasarán los partidos, que a partir de, por lo menos Laia, que no, a partir de entonces no diluye su estructura en esa organización y no vuelve a presentarse ni como Auzolan ni como Laia a partir de entonces. Por tanto, bueno, es un partido que tiene claramente un final, o sea, es un partido que no prospera más allá de eso, ni tiene una consecución en una coalición exitosa, ni para el Parlamento Vasco ni para el Parlamento Foral. Yo un comentario.
una pregunta otra vez, si se anima también la gente. Una cosa muy concreta, y me imagino que la respuesta inmediata será no, y la otra es preguntarte, no, es para Manuel, que lo que explicabas del trasvase de votos, ¿no? Que a veces es un tanto engañoso, ¿no? Porque me parece un ejercicio interesante, y tú lo mostrabas así, ¿no? como ejercicio, como base. Pero si habías pensado incluso de mapear esto, ¿no? Yo imagino que tendrás los datos desplegados por zonas censales, barrios, etcétera, etcétera, y que a lo mejor esto, quizá a lo mejor solamente en Pamplona, ya tendría su base de interés, y si habías pensado en hacerlo, y si... Porque te permitiría, ¿no? Digamos, dibujar un poquito un mapa de este trasvase de votos y afinar un poco más el diagnóstico, porque a lo mejor te sorprende el resultado. Dices, ostras, es que hay una correlación prácticamente idéntica, pero luego en zonas distintas, etcétera. O sea, es un ejercicio interesante, no lo he hecho y no lo... creo que lo he incluido en el artículo, pero no está desarrollado en datos, datos numéricos, digamos, ¿no? Pero para quien no conozca Navarra, digamos, Navarra es una zona muy diversa, ¿no? Y entonces digamos que el tercio norte está muy ligado al mundo vasco, es donde todavía se conserva la lengua y tal, y el tercio sur, que nosotros llamamos la Ribera del Ebro, está más vinculado a la área cultural aragonesa y riojana, ¿no? Y entonces, cuando la izquierda revolucionaria desarrolla ese discurso basquista, en un principio, en la ribera, en el sur, se ve bien. Y se empiezan a ver símbolos basquistas en zonas castellano parlantes. Porque esos símbolos basquistas, durante los últimos años de la dictadura y los primeros de la transición, todavía conservan esa connotación positiva y rupturista y democrática. ¿Qué pasa? Que durante... conforme la violencia de ETA arrecia, se va asentando el nuevo régimen, la nueva democracia va ganando legitimidad ante el electorado, etcétera, etcétera, el basquismo paga un precio. Y sobre todo paga el precio en las zonas castellano-parlantes del sur de Navarra, concretamente en Tudela, donde el movimiento comunista tenía mucha fuerza, ¿no? Y el PT también. Esa connotación positiva que tenía la Ikurriña tal, la pierde, y ese trasvase no sucede en el sur de Navarra, sí que sucede en el área metropolitana de Pamplona, que el área metropolitana de Pamplona sí que era una zona vascoparlante en el siglo XIX, pero para los años 70 ya se había perdido, y se empieza a recuperar a partir de entonces, ¿no? Y el proletariado castellano parlante de Pamplona sí que lo asume, pero el de Tudela no, porque les es más extraño, porque la zona vascoparlante de Navarra está más lejos. Y el basquismo paga ese precio por culpa de la violencia de eso, ¿no? Y luego hay estudios, claro, es evidente que no toda la masa social que gana HB de repente, en el 79, no viene todo de la izquierda radical. Es importantísimo entender que una gran parte viene de la izquierda radical, pero no todo viene de ahí, ¿no? Y una parte de la izquierda radical no vota a HB, o sea, otros se van a su casa, pasan de votar, otros votan al PSOE, otros se meten en movimientos sociales como el feminista o el conflicto, etc. Pero hay un estudio que es de The Decline of Carlitzer, que es de un autor que no me acuerdo del nombre, es un estadounidense, y este relaciona la pérdida de influencia del carlismo, que era tan importante, en una comarca, la comarca de Estella, que es donde más importancia tiene el carlismo. Y la conclusión es que a finales del franquismo, más o menos la mitad de la base social del carlismo se dirigió hacia la izquierda abertzale y la otra mitad hacia la Unión del Pueblo Navarro, que sería la derecha regionalista. Un poco así. Es verdad que debería hacerlo por sectores, por barrios y tal, es muy interesante. Todavía hoy en día, EH Bildu, donde más votos consigue EH Bildu es en los barrios proletarios al norte del río Alma. En el ensanche y así ahí no votan, faltan los barrios, faltan. Y de hecho hay una leyenda urbana que dice que en un barrio de Pamplona, en Burlada, había una pintada que ponía Andaluces de Jaén, votad a Herri Batasuna, porque tenía fama ese barrio de que era
lugar donde habían ido a parar media provincia de Tarqui. No he encontrado esa pintada, he visto alguna foto, pero no la he encontrado. Bueno, las leyendas también ayudan a imaginar, ¿no? Y... las leyendas tienen un punto de verdad. Bueno, no sé si hay más intervenciones. En tal caso lo dejamos aquí. Simplemente deciros que... a ver... que finalmente... tengáis tickets o no tengáis tickets, si así lo queréis podéis quedaros a jugar porque ya han preparado creo que menos suficientes para todas. Las mesas están montadas fuera, simplemente sacaros una silla y el menú se irá sirviendo, es self-service, o sea que cada uno se coge lo suyo. Entonces, en la barra. En la barra. La silla afuera, el menú en la barra. Exacto. Ah, silla afuera, menú, barra. Y que volvemos en el Congreso, volvemos a las 4.